importante la unidad del movimiento obrero hoy en este plenario? Sí, sí, la verdad que sí, fue muy importante el plenario, teniendo en cuenta quién participó, todos los compañeros del interior, ¿no? La CGT unida a esta CGT o ligada a esta CGT que han participado, y en especial Vite Belville, Villa María, ciudades grandes como Río Cuarto también, y en general provincias como Cruz del Eje, que están pasando muchas más necesidades que acá en Capital nosotros. O sea, si nosotros estamos viendo la crisis acá, me imagino en el interior, por lo que plantean los compañeros, mucho más. Entonces, hoy vemos la posibilidad y yo creo que la inminente urgencia de la unidad del sindicalismo en Córdoba. Esto no hace más que acentuar todo lo que estamos trabajando nosotros por la unidad, no solamente en CGT en Capital, sino también en provincia, en toda la provincia de acá, Córdoba. Y eso fue, la verdad, que me dio mucho gusto porque ha habido mucha participación de los secretarios generales y de toda la provincia y la ciudad, ¿no?, de acá de Córdoba. En el caso particular, el documento que han presentado ustedes por el conflicto que tienen los compañeros de la cooperativa de La Falda. Sí, nosotros tenemos ahí un conflicto, no solamente, digamos, que no hemos recibido ningún aumento en el año 2018 por parte de Cuenca Serrana o el ARCOP, que está ligado al servicio de cloaca en La Falda y que presta servicio en cuatro localidades, Valle Hermoso, La Cumbre, Huerta Grande y La Falda, donde no nos han brindado ni nos han ofrecido nada de aumento, cero aumento. Y esto viene unido a que a la cooperativa que hoy está a cargo se le amplió por un año más la concesión, porque se le había terminado la concesión el año pasado. No solamente que se le amplió, que empezaron mal, porque es un desastre la cooperativa, no, digamos, las reuniones que tuvimos no hizo más que, no ofreció cero porcentaje de aumento, y no solamente eso, que sino que también con la medida que nosotros hemos llegado en tiempo y forma cuando la hemos hecho y hemos provocado el tema de que lo recibieran en la reunión y todo lo demás, hemos hecho asamblea y hemos hecho hasta movimiento de paro, no solamente que no hemos recibido respuesta positiva, sino que lo han descontado a los compañeros la hora de paro y digamos la hora de asamblea general, donde es anticonstitucional totalmente. Y eso se refiere en los derechos de los trabajadores, y en especial esto, los compañeros de La Falda, que son casi 30 compañeros, donde en este momento están, digamos, en disputa la fuente laboral, que no sabemos si la cooperativa sigue, si no sigue, o la incertidumbre de saber los puestos de trabajo, qué es lo que vamos a hacer. Nosotros desde el gremio, desde acá, estamos presentando notas permanentemente al gobierno, a la cooperativa, intimando al Ministerio de Trabajo también, que lo ha citado para tener una audiencia. Vamos a ver, nosotros estamos haciendo todos los pasos legales que hay que hacer para que la cooperativa vaya adelante y que los compañeros estén bien remunerados y de la mejor forma laboral que como corresponde. ¿Van a continuar hasta que esto se solucione, hasta las últimas consecuencias? Sí, los reclamos los vamos a hacer vía administrativa, porque ya vimos que con asamblea, como te dije anteriormente, y con paro nos han descontado la hora, un mes de paro le han descontado, un mes de haber le han descontado a los compañeros, anticonstitucional totalmente. Pero bueno, nosotros administrativamente vamos a ir pujando y peleando por los derechos de los trabajadores, nuestros compañeros, a los cuales representamos nosotros.